Agradecemos también la asistencia del maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, magistrado. La diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral. Muchas gracias, diputada Sánchez. También agradecemos la presencia de las secretarias y secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Michelle González Márquez. Muchas gracias, diputada González. El diputado Luis Enrique Martínez Ventura. Y la diputada Jessica Ortega de la Cruz. Muchísimas gracias, diputada. Destacamos y agradecemos también la distinguida presencia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias, magistrado. Y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Así como la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Nos acompaña también el licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, secretario. En ocasión de este acto inaugural, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado presidente. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenido, magistrado presidente Reyes Rodríguez. Magistrados Felipe La Mata y Felipe Fuentes Barrera. Doctora Gabriela Rubalcaba, un gusto verla. Gracias por acompañarnos. Compañeros diputados, Graciela, presidenta de la Comisión de la Reforma Político-Electoral. Diputada Karen Michel, bienvenida. Diputada Jessica. Diputado, un gusto. Estamos aquí integrantes de la mesa directiva. Bienvenidos todos en una recepción plural para celebrar hoy la inauguración del primer ejercicio de colaboración importante de capacitación que suscribimos hace un par de meses, que ya es una realidad, ya está operando, y que se trata de la maestría en Derecho Electoral impartida por la Escuela Judicial Electoral para diputadas, diputados y funcionarios y asesores y personal de apoyo de la Cámara. En primera instancia quiero agradecer al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial por esta colaboración, este apoyo y la posibilidad de que con la formación, con la capacitación, vayamos formando diputadas y diputados con un bagaje más amplio de preparación académica y también funcionarios y personas que se desempeñan con nosotros aquí en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué resulta importante este tema? Y lo comentamos hace poco con la diputada Graciela, la presidenta de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, que en los meses venideros será el eje de la reforma electoral que esperamos. ¿Por qué es importante este tema y llevar a cabo este evento el día de hoy? Porque nosotros consideramos que el andamiaje electoral es susceptible siempre, como todo marco jurídico, de ser revisado, de ser actualizado, siempre en aras de perfeccionarlo y también de hacerlo acorde a la realidad social, a lo que va demandando la ciudadanía, el pueblo, el Estado mexicano. Tenemos enfrente el reto anunciado por el presidente de la República, de la iniciativa que presentará en materia de reforma político-electoral, y viene a contexto esta maestría para ir teniendo conocimientos técnicos más profundos sobre el tema. Sé que la parte que toca al Tribunal Electoral y a la Escuela Judicial básicamente está muy enfocada en el tema de la legislación que tiene que ver con los medios de impugnación, con temas procesales, con impartición de justicia. En este sentido, dentro de la revisión integral del marco, y así lo hemos comentado con la diputada Graciela Sánchez, creemos que una parte importante es justamente revisar la parte de la impartición de justicia electoral. Yo he señalado en varias ocasiones la relevancia y la importancia que tienen, por ejemplo, los tribunales locales y el Tribunal Federal en las diversas competencias para revisar
actos en materia electoral. Y la formación que esta maestría nos va a permitir, y algo que también hablamos hace un par de semanas, la posibilidad de un diplomado, porque hay grados de conocimiento. Evidentemente la maestría requiere mayor tiempo de inversión en estudio y también es un poco más de largo plazo, pero pensábamos en la posibilidad de colaborar en el diseño de un diplomado que fuera un ejercicio académico más corto, pero también con algunas aristas que tuvieran que ver con los temas que están en el debate nacional. Es importante analizarlos desde una perspectiva académica, eminentemente académica, estos elementos que se han expuesto, que se han comentado por diversos actores políticos y que tienen que ver con esta reforma que se presentaría y que estaríamos tratando de impulsar, de dialogar con los partidos políticos. Y ahí nosotros agradecemos el apoyo que está dando el Tribunal y la Escuela Judicial para coadyuvar en la parte académica y la parte de formación. Es siempre valioso todo conocimiento, más un conocimiento profesional, un conocimiento reconocido, porque la Escuela Judicial, sus enseñanzas, los grados que imparten, diplomados, maestrías, doctorados, tienen una demanda muy importante en el ámbito jurídico y jurídico electoral, y un reconocimiento también muy importante. Por eso hoy, a nombre de la Cámara de Diputados, les agradecemos esta colaboración, que ya es un hecho, que ya se está impartiendo, llevamos alrededor de un mes de clases en la maestría en Derecho Electoral, y también pedirles que no sea la primera, que sea un ejercicio de arranque, que iniciemos con esta maestría, que le podamos consolidar el diplomado que está impulsando la diputada Graciela desde la presidencia de la Comisión de la Reforma Político Electoral, y tiene todo nuestro respaldo para hacerlo así, y ojalá pudiera darse ya la brevedad para arrancarlo. Agradecidos con su visita, esta es la Casa del Pueblo, bienvenidos y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Queremos agradecer la presencia en este acto también de la diputada María Macarena Chávez Flores, secretaria de la Mesa Directiva. Muchas gracias, diputada. Y también nos acompaña como asistente la diputada Carolina Dávila. Muchas gracias, diputada Dávila. Escucharemos a continuación el mensaje de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral. Por favor, diputada. Muy buenos días a todos y todas. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta, la Casa del Pueblo. Diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la 65ª Legislatura del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna. Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Legisladoras y legisladores, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral, a todas y ustedes los presentes, sean bienvenidos. Agradezco la invitación al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, a esta inauguración de la maestría en Derecho Electoral en el marco de los compromisos que derivan del Convenio General de Colaboración celebrado entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De igual manera, agradezco a las y los presentes la oportunidad para reflexionar sobre la organización y la importancia de la promoción, difusión y realización de estas actividades académicas y educativas, como lo es esta maestría entre la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial y Federal y de las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados que lo hicieron posible. La educación electoral en nuestro país es la pieza fundamental para la creación de conocimientos científicos que permitan el desarrollo de los derechos políticos y electorales de las personas. Es el instrumento que permite a las instituciones el perfeccionamiento y el proceso evolutivo de la calidad democrática. Es el espacio para reflexión creativa de la solución de las controversias. Estoy convencida
que el conocimiento de la materia electoral en sus diferentes vertientes, tanto en la organización y en la administración como en la solución de controversias o jurisdiccional, o en el ámbito de los derechos humanos o en el derecho comparado, e incluso en los aspectos relacionados a la filosofía del derecho, son componentes fundamentales para la educación integral. En ello, he admirado a clásicos de la educación, tal como la Escuela Vasconcelista, la cual consideró que el proceso educativo se consolida con una visión de la educación como formación humana, donde conocimiento, valor y praxis resultan una inseparable unidad, una fórmula muy completa de Vasconcelos de asimilar la teoría, la práctica y los valores. Visión con la que se creó la frase célebre, por mi raza hablará el espíritu. O en el caso de Paulo Freire, quien en su época y tiempo consideró que nadie educa a nadie y nadie se educa solo, porque el hombre es mediatizado por el mundo, lo que nos permite entender, entre otras cosas, la importancia de la interacción humana, lejos de la subordinación, sino cerca de lo multicultural, la pluralidad e incluso la diversidad, tanto en el plano teórico del conocimiento como en la sabiduría que proporciona la experiencia humana. En el ámbito de las instituciones, en el ámbito de las instituciones del Estado, la educación debe ser la esencia para el cambio. No puede haber cambios institucionales, responsables y serios si no están enfocados desde los procesos educativos en los que se combine la experiencia con el conocimiento y la plausibilidad de la ciencia, siempre basado en la evidencia científica que nos proporciona la academia juntamente con la sabiduría de la experiencia. La educación ahora y siempre es una condición necesaria para el Estado democrático, para el ejercicio de las libertades, para la calidad de los procesos, sin perder el sentido humano, el beneficio colectivo y la cobertura de cambio para todas y todos. Tan radical o gradual como las necesidades del pueblo lo refieran, pero siempre con la racionalidad del conocimiento, de la gobernabilidad y de la gobernanza. Así, desde la reflexión sobre la educación, me parece importante decir que en estos momentos en el país se ha dado posibilidad de un cambio de las instituciones electorales y, como es de conocimiento público, se ha creado una comisión de reforma política electoral en esta Cámara de Diputados durante la presente legislatura, comisión que me honro en presidir. De ello puedo decir que el cambio institucional es fundamental en la tarea de la construcción democrática, pues soy de la idea y coincido con quienes consideran que hay una democratización permanente y esta no se acaba hasta que se acaba, para decirlo coloquialmente. Por ello, la democratización es un proceso continuo que no se le ve el fin, porque es la base de la política. Y esta consiste, entre otras cosas, en buscar la mejor solución posible, que es lo que siempre se anhelará. Por ello, es imprescindible que en este momento histórico, ser respetuosos de las propuestas, apoyarnos en el conocimiento, la evidencia científica, la expertise, pero también en los anhelos del pueblo, de los gobernados y de las personas. Es una combinación compleja, pero siempre necesaria. Enhorabuena, muchas felicidades a las y los impulsores, ahora aplicadores de la maestría en Derecho Electoral. Les auguro mucho éxito y tengan por seguro que la próxima generación seré parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Graciela Sánchez Ortiz. Queremos agradecer también la presencia en este acto de la diputada Sonia Mendoza Díaz y del diputado Kevin Aguilar Piña. Muchas gracias a ambos. Escucharemos ahora el mensaje del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor, magistrado, si está gentil. Muchas gracias. Frente a las dificultades que atraviesa la humanidad, frente a las cuestiones globales como lo fue y sigue siendo una pandemia, y frente a los desafíos que cada persona afronta, la respuesta es y será siempre el conocimiento. Más allá de nuestra formación, la capacitación que decidimos recibir sobre los temas que nos interesan siempre resultará edificante. Las bases ya están trazadas, pero sin duda se solidifican con cada nuevo aprendizaje. Por un lado,
las funcionarias y funcionarios públicos necesitamos ir hacia adelante en el ámbito profesional para que las instituciones avancen y el sistema se consolide. Y por otro lado, la colaboración interinstitucional es indispensable para que México tenga un futuro próspero, a pesar del contexto internacional y de las problemáticas que en un país como el nuestro pudiese tener debido a su circunstancia poblacional, diversidad y pluralidad. En una época con miras a una reforma electoral, es preciso señalar que México cuenta con un sistema electoral adecuado, que da certeza a las elecciones, pero que siempre es perfectible. Por eso necesitamos, como ciudadanía, instituciones que nos brinden confianza para fortalecer la paz social que todas y todos anhelamos. Y, por supuesto, en una relación bilateral entre ciudadanía y Estado, entender cómo funciona nuestra democracia, que es más allá que un derecho. Podría decir que es una responsabilidad cívica. Y de eso también se trata inaugurar un curso como esta maestría en Derecho Electoral. Este día es importante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para su órgano académico, la Escuela Judicial Electoral, ya que hoy se culminan varias acciones que nos fortalecen tanto como instituciones públicas, como poderes estatales y también como servidoras y servidores públicos. Durante los últimos meses, a través de la escuela, hemos trazado una hoja de ruta para que quienes estén involucrados en la vida pública tengan la posibilidad de profesionalizarse y especializarse, adquiriendo conocimientos en materia electoral. Es grato para mí estar con ustedes y presenciar su interés en el tema, que además, contrario a lo que se podría pensar, es apasionante. Este es un buen momento para estudiar, reflexionar, analizar, aprender y así establecer nuevas relaciones que beneficien a la ciudadanía y a México, y qué mejor hacerlo por medio de la academia. Agradezco todo su apoyo al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a mi querido amigo don Felipe Fuentes Barrera, por supuesto al presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Gutiérrez Luna, sin duda también a todos los diputados y diputadas presentes, y claro, a la directora, diría yo, muy exitosa directora de la Escuela Judicial Electoral, doña Gabriela Rubalcaba García. Y también les agradezco la posibilidad de generar, además de buenos encuentros y un objetivo en común, ofrecer y adquirir conocimiento que nos fortalezca a todas y a todos. Que esta maestría sea el primer programa académico de muchos que hagamos con la Cámara de Diputados. Muchas gracias y enhorabuena a la plantilla estudiantil. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Le pedimos atentamente al magistrado Felipe Fuentes Barrera nos dirija su mensaje. Por favor, magistrado. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas y todos. Saludo con mucho respeto y afecto al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el licenciado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. A las y los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por su acompañamiento. A la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, muchísimas gracias por haber impulsado este proyecto que el día de hoy se consolida y del que seguramente emanarán otros proyectos como el que ya se ha anunciado de un diplomado. A las y los diputados que también nos hacen el honor de estar con nosotros presentes, saludo afectuosamente a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, y cómo no dejar de hacerlo con mi presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, y mi querido amigo Felipe de la Mata Pizaña. Bien, como todas y todos sabemos, bajo el principio de separación de poderes que rige el funcionamiento de nuestro sistema político, cada uno de nosotros tiene un rol específico que cumplir. Ese rol asignado desde luego por nuestra norma fundamental. Y aunque distinto para cada poder, confluye en un solo objetivo: la construcción y consolidación de un auténtico Estado constitucional y democrático de derecho. En ese contexto, la labor legislativa es eminentemente amplia. En las materias que aborda, encontramos una gran variedad. Se encuentra definitivamente orientada a la previsión de la conducta del hombre en la sociedad. Pero estoy convencido de que la formación sólida en los temas en que más comúnmente se desempeña, entre otros, que hoy nos ocupa, que es la materia electoral,
permite comprender un problema desde diferentes ángulos y es el que puede insertar las mejores normas dentro del sistema jurídico para bien de nuestro país. Por su parte, en términos generales, el Poder Judicial desempeña su labor de manera más secuencial, es decir, caso por caso y basándose únicamente en lo que ya es un hecho, así como en las normas establecidas. Por supuesto que la labor interpretativa de los tribunales, y particularmente la de los tribunales constitucionales, posee efectos muy importantes a futuro, e incluso a veces con un impacto general. Sin embargo, ello siempre se hace con una visión más focalizada en un problema, en función de lo alegado por las partes en un juicio y respecto de normas concretas. Con esto en mente, considero que el Poder Legislativo y el Poder Judicial contamos con una visión complementaria a partir de nuestras diferentes experiencias y preocupaciones desde el papel que a cada uno nos ha asignado la Constitución. Los espacios académicos, como lo es la maestría en Derecho Electoral que hoy se inaugura, definitivamente profundizarán los conocimientos electorales y la cultura democrática de quienes están por iniciar este camino. En este caso, la maestría también constituye una valiosa oportunidad para la reflexión entre diputadas, diputados y funcionarios de esta Cámara con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su escuela. Es decir, será un genuino espacio de intercambio de saber, de diálogo constructivo, de entendimiento entre integrantes de dos poderes. Esto, desde luego, enriquece mutuamente nuestra comprensión sobre la materia electoral. Estoy seguro de que los conocimientos adquiridos por las y los alumnos fortalecerán al sistema electoral en su conjunto mediante la generación de futuras iniciativas que perfeccionen las normas que integran dicho sistema. Ya desde el punto de vista institucional, considero que el evento que hoy nos congrega representa la coordinación indispensable entre dos importantes órganos del Estado mexicano que comparten convicciones y objetivos muy relevantes. Esto es la formación y capacitación de calidad para una mejor resolución de problemas, la reflexión permanente para el perfeccionamiento de los marcos normativos vigentes y el crecimiento de la cultura democrática en general. Agradezco al presidente de esta Cámara, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, a la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, así como al resto de legisladoras y legisladores que integran la mesa directiva, por el respaldo a esta importante iniciativa que beneficiará enormemente a ambas instituciones. Agradezco también a mis amigos, el presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a la doctora Rubalcaba García, por el compromiso permanente que tienen con la profesionalización y la academia como garantías de crecimiento institucional y nacional. Este diplomado, además, déjenme comentarles, se inserta en uno de los ejes de trabajo de la presidencia del Tribunal Electoral, que es tener un tribunal abierto, un tribunal dialogante, un tribunal que se acerque a todas las instituciones del Estado mexicano para escucharlos. Creo que el espacio no únicamente es la voz de los profesores que van a venir a dar el curso o impartir la materia, es la voz de quienes participen en ella, retroalimentándonos con su punto de vista acerca de los criterios relevantes, acerca de las jurisprudencias, acerca de los argumentos contenidos en las sentencias. Creo que debemos, y en ese sentido sugeriría respetuosamente, generar un canal de comunicación institucional que permita a los alumnos hacernos llegar esas reflexiones sobre todos estos temas que ahora les comento. Es un verdadero honor estar en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena a quienes cursan esta maestría y próximamente el diplomado. Éxito en las tareas que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Felipe Fuentes Barrera. Escucharemos ahora la intervención del maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con gusto al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Muchas gracias por extendernos esta invitación para inaugurar formalmente, aunque la maestría ya tiene un mes de
de cursos, pero inaugurar la maestría en Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las diputadas y diputados, así como a los servidores y servidoras públicas de esta honorable Cámara. También saludo y agradezco por la invitación a organizar un diplomado focalizado en los temas que son de interés para la discusión pública en la Comisión de Reforma Política Electoral. Gracias, diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de dicha comisión. Agradezco a las diputadas y a los diputados que nos acompañan, la diputada Carolina Dávila, la diputada Sonia Mendoza, el diputado Kevin Aguilar, así como a las y los integrantes de la mesa directiva, diputado Michel González Márquez, diputado Luis Enrique Martínez Ventura, diputada Jessica Ortiz de la Cruz, diputada María Macarena Chávez Flores, así como al secretario general de Servicios Parlamentarios, estimado Hugo Rosas de León, quien además de estar en este mecanismo de colaboración institucional, se ha inscrito a la maestría. Muy bien, también agradezco el acompañamiento y la presencia siempre de los magistrados de la Sala Superior, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como el magistrado Felipe La Mata Pizaña, quienes son impulsores de todas estas políticas y programas de capacitación en coordinación con la directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba. Estamos aquí justamente para reflexionar en torno al valor que tiene esta maestría en Derecho Electoral, porque este programa es una apuesta sin duda por la capacitación y la profesionalización de todos aquellos que estamos interesados en las particularidades del sistema electoral y de la impartición de justicia en esta materia. Actividades académicas como esta nos permiten reconocer, por un lado, el papel que tiene la colaboración de las instituciones del Estado mexicano en la consolidación democrática, siempre enmarcada en el reconocimiento y respeto a nuestra mutua independencia. Pero por otro lado, también estamos aquí para reconocer el valor del profesionalismo que implica la materia electoral, para reconocer a todas aquellas personas que día con día, ¿no?, se especializan, se capacitan y sobre todo contribuyen a la construcción de las instituciones democráticas de México. En ese sentido, permítame citar a Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea, quien dijo que, cito, nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones. Cierro la cita. Estas palabras nos recuerdan el valor que tienen las instituciones, que no solo responden a deseos circunstanciales o a coyunturas políticas, sino que son construidas con una mirada en retrospectiva, ¿sí?, a la historia de nuestro país y sobre todo pensando en el largo plazo, en el futuro de la democracia que queremos para las y los mexicanos. Así fue como desde la transición democrática México evolucionó de un sistema electoral de pluralismo político e ideológico sostenido en instituciones especializadas, autónomas, ciudadanas e independientes. Este sistema es fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, un acuerdo que funciona como punto de partida para establecer las bases de la competencia electoral, de la competencia política. También para reconocer que solo la ciudadanía es la única responsable de la elección de sus representantes. Sin embargo, el mantenimiento de este acuerdo político, de un acuerdo constitucional, ha requerido no solo de establecer normas, sino también de reconocer la existencia de instituciones garantes, como son los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para lograr esta misión ha sido indispensable preservar la imparcialidad de quienes juzgamos y lo hacemos desde un velo de la ignorancia, como lo ha referido el destacado teórico y filósofo del derecho John Rawls. El objetivo ha sido contar con normas, con reglas
claras, con reglas que dan certeza, con reglas que si son necesario modificarlas, se hace después de la experiencia de cada proceso electoral. Con instituciones sólidas, con instituciones independientes, con instituciones que si se van a modificar, se hará para fortalecer su independencia y para hacerlas un actor central de aquellas garantías que permiten a la ciudadanía formar libremente sus preferencias políticas y ejercer su voto en condiciones de seguridad, de igualdad y de libertad. Asimismo, este acuerdo ha permitido decisiones objetivas, que pueden ser criticadas, sí, que están sujetas al debate público y al escrutinio ciudadano, pero que en sus decisiones se debe buscar con qué argumentos las instituciones electorales, concretamente los tribunales, deciden o justifican sus decisiones con neutralidad e independencia para hacer una verdadera justicia electoral imparcial. Si la esencia de la democracia es procesar los conflictos de una sociedad a través de mecanismos pacíficos, son los tribunales los que así lo garantizan. Para gozar de esta paz, sin duda, requerimos reglas. Requerimos también actores que las respeten y, sobre todo, juzgadores, juzgadoras, imparciales, autónomos e independientes. Por tanto, existe una corresponsabilidad entre la labor legislativa y la de la justicia electoral, a partir de la cual se alcanza la celebración de elecciones íntegras. La integridad electoral, como lo señala Pippa Norris, garantiza la legitimidad de los resultados electorales, también de las autoridades electas, y propicia una mayor participación ciudadana y mantiene la satisfacción de esa ciudadanía con las instituciones de la democracia, con sus procesos electorales y también con aquellos consensos políticos que surgen del órgano representativo, del órgano democráticamente electo. En México, esta satisfacción con los procesos electorales y las instituciones se refleja en materia electoral en la confianza ciudadana depositada en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentran con el 60% de su aceptación. Asimismo, tras la jornada electoral federal de 2021, la satisfacción ciudadana con las elecciones democráticas alcanzó un 79% de aprobación. La construcción de la integridad electoral en nuestro país ha sido un camino rugoso en el que se ha transitado de la calificación política de las elecciones a una calificación jurisdiccional. Se ha transitado de hacer prevalecer ahora el derecho sobre la política en la resolución de controversias electorales. Con esa vereda ya andada, pasamos del conflicto político permanente a una joven democracia, fundada en acuerdos consensuados, que transita bajo reglas preestablecidas, que se erige en una ciudadanía demandante, exigente y que tiene la garantía de contar con instituciones electorales que organizan y garantizan el ejercicio de sus derechos políticos. En conclusión, las mejores instituciones, el mejor diseño, el mejor andamiaje electoral es aquel que nos da la capacidad institucional como país de autocorregirnos, también de reconocer, proteger y mejorar constantemente la democracia por la que hemos apostado. Señoras y señores, estoy seguro de que esta maestría les proveerá de herramientas para analizar los alcances de la función jurisdiccional electoral en nuestra democracia. La apuesta por la profesionalización nos permitirá continuar con nuestra tarea de afianzar la legitimidad de los procesos electorales y los valores democráticos. Nuestro compromiso es claro. Con el inicio de esta maestría, damos pasos firmes como Tribunal Electoral hacia una democracia con el pleno goce de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En el Tribunal
siempre hemos trabajado por una democracia con elecciones íntegras, por una democracia plural, con instituciones en la que todas y todos nos sintamos representados. Y estamos seguros que ese es el mismo compromiso de esta Cámara de Diputados y de todos aquellos que participan en los programas que ofrece la Escuela Judicial Electoral. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Muchas gracias. Ahora queremos pedirles muy respetuosamente a las y los integrantes del Presidium, por favor, ponerse de pie para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial por este acto de inauguración de la Maestría de Derecho Electoral. Si son tan gentiles, por favor. La Cámara de Diputados les agradece su asistencia a este evento. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.